María Purísima. Javier Molina, David Summers, se ha demostrado que son ustedes los culpables de faltas muy graves, que atentan contra la disciplina de este centro y contra los derechos humanos. Muy bien dicho. Por lo que a partir de este momento quedan ustedes expulsados del colegio. Me alegro. Pueden ustedes recoger sus cosas y salir de la clase. ¡Castigo de Dios! Sus padres recibirán una carta explicándoles los motivos de la expulsión. Espero que esto sirva para todos de ejemplo y de escarmiento. Aquí no hay más huevos que los míos. ¿Y los míos, señor director? Exactamente. Si vieras cómo corría el cura con toda la espuma... ¿Y qué se han dicho en casa? Pues nada, porque mi padre no está, pero mi madre tiene un cabreo del carajo. ¿Entonces qué vais a hacer ahora? Pues buscar otro colegio, estamos a mitad de curso. Va a ser un poco difícil que os admitan en otro colegio a estas alturas, vamos, creo yo. Nah, dice Javi que Santa Cristina está muy bien, es un colegio que te cagas. Porque es mixto y haces lo que te da la gana. No, señor, es un colegio que te cagas porque no hay curas. Que llevo 7 años aguantándolos, por lo menos allí existe algo tan importante como la libertad del individuo. Libertad, como si ya no te conociera. A ti lo que te tira de ese colegio es que hay cantidad de tías. Sí. Como eso es lo que quiere Javi. ¿Que Javi quiere qué? Sí, que Javi es un macarra y lo único que quiere es meterle mano a todas. Claro. Y a ti seguro que te come el coco para que te pongas en el mismo plan que él. A ti, sabes perfectamente que yo solo estoy con la que me gusta. Y además, tú eres la mujer más guapa del mundo y yo me acuesto contigo lo que quieras. ¿Qué has dicho? ¿Que te acuestas? No, he dicho que me apuesto, pero vamos, me acostaría contigo ahora mismo. Lo que pasa es que tengo que ir a clase de clarinete. Oye, Rico, por la clase de clarinete y porque yo no te dejo. Bueno, yo te lo digo, y si cae, cae. Pues no te hagas ilusiones porque no cae. Bueno, me voy a clase. Mañana te recojo en el colegio, ¿vale? Nos vemos. Y ten cuidado con el profesor, que es más marica que un violín. Yo llevo calzoncillos de acero inoxidable. Allá tú. Mal. Es do, 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 mi, do. Y no do, 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 mi, fa. ¿Cómo has hecho tú? Ay, no te enteras. Eres más torpe que una salmantesa. Si Mozart levantara la cabeza. Pues se daría con la tapa, pero yo he hecho do mayor. No, hijo, no. Has hecho fa al final. Además, no sabe ni coger el instrumento. Con la forma tan bonita que tiene. Ándame aquí que te voy a echar una mano. No, no. Usted dígamelo desde ahí que yo me entero de todas maneras. Hijo mío, ¿cómo eres? Y podría ser tu padre. Dame el clarinete. Atiende, David. El instrumento hay que tratarlo con cariño y suavidad, como si fuera humano, ¿comprendes? No debe uno agarrotarse, pero debe sentirlo en la puntita de la lengua y en la yema de los deditos. Hazte la idea de que es como un dulce pajarillo, que si lo aprietas, lo espachurras, y si lo sueltas, sale volando. De acuerdo, usted me lo explica en el piano y yo lo estudiaré en casa, ¿vale? David, ya me duele la boca de decirte que el solfeo es fundamental. ¡Fundamental! Los Beatles no tenían ni puta idea de solfeo y se han forrado. Pero, hijo, el dinero no da la felicidad. Parece mentira que a tu edad estés tan metalizado. Tú lo único que tienes que pensar es en ser un artista. El più grande artista del mundo. El dinero, si llama a tu puerta, bienvenido sea, ¿por qué no? Ah, por cierto, dile a tu padre que no me ha pagado todavía el mes de septiembre. Vale, ya se lo diré. Un momento. Hola, ¿está David? Sí, David, es Javier. Ay, qué divinidad. ¿Qué pasa?
Pues pasa que tu tío Antonio, que estaba haciendo guarrerías con la muñeca hinchable, tu tío Guillermo le ha dado un ataque espasmódico y como sabes que se pone como loco, se ha caído desde el quinto piso al patio, quedando la pierna ortopédica enganchada en el tendedero. Él ha quedado completamente destrozado y reconocible, por lo que el juez se ha negado a levantar el cadáver hasta que alguien de la familia vaya a recoger la pierna por lo menos. Y como tu padre está en Barcelona, ha dicho tu madre que es su sobrino preferido y que vayas. ¿Cómo has dicho? Que tu tío Antonio, que estaba haciendo guarrerías con la muñeca hinchable, tu tío Guillermo, y como sabes que se pone como loco, le ha dado un ataque espasmódico y se ha caído del quinto piso al patio, quedando la pierna ortopédica enganchada en el tendedero. Él ha quedado completamente destrozado y reconocible, por lo que el juez se ha negado a levantar el cadáver hasta que alguien pueda recoger la pierna por lo menos. Y como tu padre está en Barcelona, ha dicho tu madre que vayas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tu tío Antonio, que estaba haciendo guarrerías con la muñeca... ¡Ay, calla, hijo! ¡Que nos vas a volver locas! Oye, David, no perdáis tiempo. Oye, te acompaño en el sentimiento y que no sea nada lo de la muerte de tu tío. Adiós, luceritos. Ay, no somos nadie. Pero bueno, ¿qué coño pasa? Nada, no pasa nada, que llevo media hora esperándote, tengo una pedorra a punto en el Rowland y tú ahí tocando el risoñor de los huevos ese. No, tío, yo no voy, macho. Luego se entera Patty y ya la tengo liada. ¿Qué va, hombre? No seas gilón. No tiene por qué enterarse. Nos la cepillamos entre los dos en el retrete. Primero yo y tú vigilas y luego tú... Tío, ya no me jodas. Bueno, compañero, por lo menos. Venga, corre. Pero, tía, ¿qué haces con esto? ¿No habías quedado conmigo? Ya, pero es que llevo media hora aquí esperando. Y se han sentado estos. ¿Qué pasa? Lo estáis jugando ya los chinos, ¿no? Y si yo no vengo con la peluca y las tetas, ¿comentáis en el baño? Tienes razón. Hombre, claro que tengo razón. Venga, yo también juego. Eso nada, tú no te vas a tirar a todo esto, Lai. ¿Pero qué pasa? El juego es así. Tú juegas, ¿no, David? No, yo no juego. ¿Qué pasa? ¿Te patina el embrague? Me patinará tu padre, caraculo. No, es que el jebo está enamorado. Venga, David, no te hagas el estrecho. Si Pati no se va a enterar de nada. Oye, dejarlo, porque si el niño no funciona, a lo mejor hay que cambiarle las pilas. Lo que hay que hacer es cambiarle la pilila, hombre. Oye, David, si te toca a ti, me la pasas a mí, ¿vale? Vale. Venga, sacar manos. 7, 9, 6, 2, 5, 3, sacar, 1, 2, nada, 2, yo una, yo ninguna, total 6, joder, otro día que me quedo sin mojar. Yo se la paso a Javi. Y unos huevos, te ha tocado a ti, te los cepillas tú. Sí, qué suerte, David, que me tocó contigo. Vamos para allá, que estoy a ciego. ¡Joder, David! ¡Ponte esto! ¡Venga! ¡No lo hagas esperar! David, ¿qué haces? Tapado un cabreo del carajo, tú aquí vestido y viviéndose, macho. ¿Han ido de Barcelona ya? Claro, y no ves cómo está, porque ni más colegio que Santa Cristina, que es un desmadre. Puta madre, tío, estamos juntos, Javi. ¡Cómo mola! Venga, vámonos. Hasta luego, Javi. Hasta luego, chaval. A ver, los nuevos, que se levanten. Nombre y apellidos. David Summers. ¿Y tú? Javier Molina. Pues tríncame la virina. La trinca tu padre, gilipollas. ¿Quién ha sido el hijo de su puñetera madre y de varios padres desconocidos que ha dicho eso? Ah, sí. En plan Fuentovejuna. Pues mañana me lo vais a traer todos copiado, 100 veces. ¿Qué traemos? ¿Qué va a ser? ¡Trincame la menina! 200. Siéntense. Bien. Sigamos nuestra lección de biología. Cualquiera que haya estudiado biología, efectuando la disección de una rana natural de Guadalajara, como nos muestra el cuadro de la pizarra, se quedaría extrañado, perplejo, absorto y deprimido ante las informaciones de la investigación biológica actual. Moléculas que se reproducen por sí mismas como hongos, códigos moleculares que predicen el nacimiento de un individuo, macho o hembra, en fin. Esfuerzos todos por crear vida en un tubo de ensayo, sin distinción de sexo, raza o maneras de vestir. ¿Habéis comprendido? A ver, tú, Molina, ¿qué piensas de esto? ¿Qué quiere que le diga? Las dificultades para domar grandes ríos en plena crecida y distribuir sus aguas en determinadas zonas son inmensas, teniendo en cuenta que el útero no haya más respuesta que arrojarse los abismos de la fe. ¿Cómo dices? Es muy fácil, muy sencillo. Hase tornado esta infinitud inescrutable en su forma más radical, como dijo Calderón Lope de Vega en su obra A mí la ópera. Ahí duele. Son 350.000 la voluntad. Oye, tipo, ¿te quieres quedar conmigo? ¿Qué te apuestas que te arranco los ojos y se los echo a los buitres? ¿De qué colegio vienes tú? Del colegio veneciano. ¡Agárramela con la mano! ¿Quién ha dicho eso? ¡Chef!
¡Siéntese! Me escriben 100 veces. Agárramela por la mano. O sea que ya tienes tarea para mañana. Hemos quedado en 400 veces. Trícame la menina. Y 100 veces. Agárramela por la mano. Sigan, sigan con las bromas. Que todavía nos queda tiempo. Tenemos 4 o 5 minutos para que me triquen los cojones. ¿Qué os apostáis a que mañana me traéis 100 veces copiado el... La hora, don Gamero. ¡Que os des por el culo a todos! Vaya cacha pa' mi hacha. Me gustaría tener un ombliguito aquí. Ya lo tienes, ¿no? No, pero me gustaría tener el tuyo. ¿Quieres que juntemos nuestras tripitas esta noche y luego nos tomamos un litrillo con mi amigo? Buah, ¿a ti nunca te han partido la cara? Si la cantidad de tías que me he cepillado, ¿qué? Estos dos capullos. ¿Se puede saber qué coño quieres? ¿Pasa algo? Ah, pero ¿se puede escoger? Lo que tienes que hacer es abrirte de aquí. Aquí el semental soy yo, este ganado es mío. Enseña la cacha para que lo vea. Venga, tía, no te cortes, enseña la cacha. Da igual, he nacido cuatrero y me gusta arrimarme al ganado bravo. ¿Te enteras? ¿A que te parto la cara? ¿Quién me la va a partir? ¿Tú y cuántos más como tú? Te la parto yo. Te la parto yo, soy el más chulo del colegio. Tú eres un imbécil, hombre. Tenías que volver a nacer. Y tú un punky guarro. Vete de aquí, hombre. Y vosotras venid, os vais a apestar. Si es que te metes en unos follones, Javi. Pero dejar a ese tío que es un chulo, no hace más que pegarse con todo el mundo. ¿Ya le han echado de 3 colegios? ¿Y a mí qué me importa? Como si le han echado de 8. Yo me pego hasta con mi padre, hombre. A ver si solo va a ligar aquí él. Sí, pues de momento las tiene todas en el bote. Como es el cantante de Fiebre Amarilla. Y eso me da igual. Entonces vamos a formar nosotros un grupo también. Aquí mi amigo toca mejor la dulzaina que Agapito Marazuela. ¿Tú tocas la dulzaina? El clarinete. ¿Sí? Pues yo toco la guitarra. ¿Sí? ¿Y tú qué tocas? Yo el órgano. Femenino, claro. Sí, sí, pero para tocar el órgano femenino hay que tocar antes la dulzaina. Pues yo le quito a mi madre unos botes de Colón y en 4 días toco mejor la batería que Agapito Marazuela y tú juntos la dulzaina. Yo nací para el ritmo, si soy pura salsa. Sujétame a esto, mira. Mira. Me está riendo de ti, tía. ¿Quién? ¿Dónde? Mira. Cristina. Qué ridículo. ¿Cristina? ¡Cristina! ¡Tríncame la menina! La cagamos. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos a tomar una cervecita? ¿Qué tal la clase? Estoy harto de tanta música clásica, te lo juro. No disimules, te pregunto por la de Santa Cristina. Bien, un cachondeo, muy bien. Sí, ¿y las niñas? Pues ni me he fijado. Además hay un imbécil que se lleva a todas las tías. ¿Cómo es el cantante de un grupo pijo? Vamos. Pues tú seguro que acabas igual, porque para algo te van a valer las clases del marica ese. Precisamente ayer estábamos hablando de lo mismo. ¿De qué? De hacer un grupo musical. Seguro que ha sido idea de Javi. ¿Todo lo hace para ligar? No, es que hemos conocido a un chaval en Santa Cristina que toca la guitarra. Pero no creo que hagamos nada. Ya, ya os va a venir. No te preocupes, porque tú eres la mujer más guapa del mundo. Ya, y me acuesto contigo lo que quieras. Hombre, a ver si Dios quiere, ¿no? Venga, cruza. Hola. Hola. ¿Qué? Mirad, este es mi amigo Pepe, el punky. Toca la guitarra y dice que quiere entrar en el grupo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero no decías que ni ibas a hacer ningún grupo? ¿Cómo que no? Me he cargado ya 2 botes de Colón y uno de Ariel. Eso está hecho, ¿verdad, Pepe? Claro. Lo que tenemos que hacer es buscar un local de ensayo. Yo, si queréis, busco uno. Bueno. Mira que te lo dije. ¿Qué quieres que haga, joder? ¿Y ahí? Mira quién aparece por ahí. El payaso del colegio. Tenéis que ir, ¿eh? Bueno. ¿Qué? Verás, es que doy un concierto el sábado en la Astoria. A ver si me haces el favor de poner esto por ahí, ¿eh? Hombre, Ricky, te echábamos de menos. Qué guapetón vienes hoy. Hombre, el cuatrero y sus amigos. ¿Qué
jersey tan amarillo? Pareces un platanito. ¿Y quién es esta niña tan morena y tan garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa? Oye, garbosa, pero este ganado es nuestro y es la novia de mi amigo. Así que está más guapito callado, ¿eh? ¿Que tú eres la novia de este? Ja. Tú necesitas un tío como yo, un tío alto, fuerte, con un tirón erótico. No como este, una mierda. Tú lo crees un imbécil, chaval. Oye, te estás pasando conmigo y estás jugando con la muerte. ¿Qué muerte ni qué leche, gilipollas? Déjale, David. ¿Y tú, preciosa, cómo te llamas? Patty. Como mi abuela, que en paz descanse. Yo me llamo Ricky Lacoste. ¿Como tu abuelito, que en paz descanse, Rico? Chaval, no te pases más conmigo, ¿eh? ¿Vas a venir a verme al concierto el sábado? ¿Se me lleva este? Sí. No. Tú te vienes sola porque te invito yo, ¿vale? Y te voy a dedicar una canción que solo dedico a las niñas preciosas como tú. Y te doy una fotografía de cuerpo entero que estoy... ¿A mí me vas a dar una de cuerpo presente? Te voy a dar un salchichón. Toma calidad, subnormal. Oh, ¡ay, qué alegría! ¡Ay, qué bonito! Y ojalá que os vaya bonito, desgraciado. ¡Anda, anda, el piro vampiro! ¿Quién es ese Julai? Un pijo del colegio, el chulito de la clase, un mierda. Es el cantante de Fiebre Amarilla. Joder, esos tíos son más antiguos que la goma de Milán. Pues a mí me ha parecido muy simpático y además ha estado muy educado. A ti es que te dicen dos cositas y te derrites. Qué gracioso. Es un pijo y un gilipollas. Además canta como un perro, que yo lo he visto. Pues yo desde luego pienso ir al concierto, porque si vosotros la habéis cogido manía yo no voy a quedar mal. Yo no voy a ir desde luego. Yo tampoco. ¿Qué va? Vamos a ir y le vamos a armar una bronca y montar un cirio que se va a cagar. Gracias, gracias. Vale, vale, vale. Bueno, gracias. Esta canción que viene ahora se la voy a dedicar a una niña muy especialmente. Es morena, muy garbosa y tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa. Con todo mi amor para ti, papi. ¿Será hijo de puta? ¿Qué vas tú eres? Yo supe enseguida que no eras corriente, tu piel canela y esos labios tan ardientes. Estuve soñando, oía tu aliento, tú estabas quieta y yo me quemaba por dentro. Pero si además es un maricón, si no tiene ni puta idea de música, no distingue un do de un fa mayor. ¿Te dejas oír la canción? Si a ti no te gusta, a mí sí. No hay nada, no. Tú me deletas, en mi espalda haces sí. A poco que me tocas, me provocas, tan solo en mi. Yo me voy de aquí. Pues yo me quedo. No lo que te dé la gana. Bueno, ¿me vienes a buscar mañana a salir al cole? No tengo otra cosa que hacer. Anda, rica, que te sea leve. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos ya? ¡Idiota! ¿Dónde va? ¡Cabrón! ¡Por hoy no va! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ya no va! ¡Por hoy no va! Piénsalo bien. Piensa en mi almohada. Como en mi almohada. No hay nada, no hay nada. No sé por qué te pones así, David. No lo entiendo. ¿Pero cómo no lo entiendes? Tú estás en el concierto como un imbécil, se te cae la babita con él. ¿Qué quieres, que me quede yo mirando como un gilipollas también? La verdad que no sé lo que quieres, te lo juro. ¿Pero qué es lo que he hecho? Nada, sonreírle. Me ha dedicado una canción y no le voy a poner la cara hasta el suelo. ¿Y qué quieres, que me ponga a sonreírle también? David, no te lo tomes así. Es una cosa de lo más natural. Hemos estado en el concierto normal, como una reunión de amigos. Luego hemos ido a tomar una copa y ya está. ¿Pero también habéis ido a tomar una copita? No, no hemos ido a ningún sitio, ha sido allí mismo.
Ha querido invitarnos a unos cuantos y yo no le voy a decir que no. O sea que habéis bailado también, ¿no? Pues claro, pero en un baile que se hace. ¿Qué importancia tiene eso? No tendrá importancia para ti, para mí sí la tiene y bastante, ¿sabes? ¿Tú por qué estás loco, David? Si a ti una niña te saca a bailar, ¿qué la dices? No, no bailo porque soy el novio de Patty. Pues yo lo mismo, si me sacan a bailar, no digo que no bailo porque soy la novia de David. Pues lo podías decir, Rica. Tú es que eres un antiguo, David. La has tomado con él y no ves más que fantasmas por todas partes. La prueba está en que hoy me ha llamado 3 veces por teléfono para salir y le he dicho que no. ¿Y quién le ha dado tu número de teléfono? Pues yo, pero ¿qué importancia tiene eso? Si a ti una niña de tu colegio te pide tu teléfono para salir, ¿qué le dices? No, no te lo doy porque soy el novio de Patty. Pues yo lo mismo, si me piden mi teléfono... Bueno, vale, qué coñazo eres ya con eso, niña. Bueno, dame la mano. David Summers, campeón de fútbolín. Idiota. Ven, que te voy a dar una sorpresa. ¿Pero no ibas a clase de clarinete? No, vamos a un sitio mucho mejor, verás. Verás cómo mola. Estáis locos. ¿Qué pasa, tíos? Hola. ¿Qué pasa, niños? Está bien, ¿no? Qué plasta eres. Me voy, hombre. ¿Te parece el grupo? Me encanta, sobre todo la batería. Esta canción se la dedico a la morena más garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa. ¡Ay, amor mío, Patty! Bueno, está bien de coña, ¿eh? No, David, deja el clarinete, coge el bajo mejor. ¿Tú crees? Bueno, venga. Ordinariez. La música es de charanga, muy repetitiva. A mí me gusta más la música romántica. Sí, ya sé por dónde van los tiros. Oye, dejaros de problemitas matrimoniales y vamos a ensayar, que falta hace. Bueno, vamos al estribillo. Arranca. Mira, Pepe, con un bono. ¡Qué pasada! Este es un chotas, tío. Dame un beso, anda. ¿Qué pasa, niños? ¿De dónde lo has sacado, Pepe? ¿Has visto? Es el hijo secreto de King Kong. ¡Pasa, tronco! Por liar el estilo de Punky. Porque va a ser la mascota del grupo. ¿Tú no has visto la legión que llevan un carnero? Pues este igual, pero mucho mejor, porque se masturba igual que tú y que yo. Como yo, imposible. Venga ya. Este mono se masturba más que un mono. Los alumnos de Kou a clase. Venga. Venga. ¡Empule, vamos! Bueno, ¿qué pasa con el local, Pepe? Pues he encontrado uno que está bastante bien. Lo que pasa es que hay que pagar. Ahora me he puesto de acuerdo con un grupo y yo no dejar los amplis y la batería y nosotros pagamos el local. Son 8 talegos al mes. ¿8 talegos? 2 talegos cada uno. Que cada uno se las arregle como pueda. Claro. Ya ves. No hay otra cosa. Temporada, tío, sí. ¿Te das cuenta, Ricky? ¿Qué pasa? Vamos a ver el monito. Estos tíos son tontos. Y encima vienen con el monito aquí a hacerse notar. Es verdad. ¡Qué bien peinadito el mono! ¿Este quién es? Tu hermanito pequeño, ¿no? ¡Qué graciosito eres tú! Cuéntanos el del indio gorrón y nos reímos un poquito más, guapo. Es que es un showman el retrasado mental. Tú ríete mucho, ¿eh? Pero tienes una novia cojonuda que te vas a quedar sin ella. ¿Qué pasa? Pues nada, pues que me ha conseguido un concierto que voy a tocar en su colegio, que va a ser una pasada. Y a más cerda. Eso es mentira. Mira, mentira o verdad, esta tarde no se te ocurra pasarte por su colegio. Porque yo me encargo de recogerla con mi coche, con mi maquinita. Y además te digo a ti una cosa igual que a todos, que os folle un guardia. Vosotras, veninos. Y tú, desgraciado. Muy buenas tardes. Mamá, vete a la mierda. ¿Me puedes acercar al colegio de Patty antes de que llegue el hijo puta ese?
Yo sí, pero ¿no íbamos a ir a ensayar? Joder. Bueno, iros vosotros, me decís dónde es y ahora voy yo. Bueno, venga, sube. Hasta luego, oreja. Chao. Las mujeres lo cagan todo. Desde luego. Bueno, Pepe, nos vemos luego en el local, ¿vale? Vale, hasta luego. Adiós. Pati, ven un momento, por favor. ¿Dónde vamos? Ahí, al bar de enfrente. Sí, luego te lo paso. Vale, adiós. Hasta luego. ¿Qué te pasa? Estás como nerviosita, ¿no? ¿Yo nerviosita? ¿Por qué? Parece como si estuvieras esperando a alguien más guapo, más fuerte, con más tirón erótico. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Seguro que no has quedado con nadie? Te he dicho ya que no. Qué pesado eres. Ya. ¿Y este qué pasa? ¿El del Ford Fiesta Blanco ha venido por su cuenta o qué? Anda, sí, Ricky. Pues sí, habrá venido por su cuenta, yo qué sé. Qué casualidad, hombre. Y también hay mucha casualidad que actúen en tu colegio, porque me he enterado que tocan en la fiesta de la patrona. Sí, creo que sí van a tocar. ¿Y quién los ha contratado? Pues las monjas. ¿Qué pasa, que se ha ligado una monja ahora? No, pero preguntaron en clase que si conocíamos algún grupo y yo lo dije. Como era el único grupo que conocía... Pero si nos acabas de ver ensayar a nosotros ayer mismo... ¿Vuestro grupo? Si estáis empezando. Además vais impresentables con esas pintas, con las chapitas y los zapatos de Frankenstein. Y encima el punky ese de los pelos verdes. ¿Así pretendéis ir a un colegio de monjas? El grupo de Ricky es otra cosa, porque no necesitan vestirse de nada para hacer música. Ya salió el Ricky, ¿no? David, no empieces otra vez. Es una cosa normal. Te he dicho que no tengo nada que ver con él. Muy buenas. Hola. ¿Qué van a tomar? ¿Qué quieres tomar? Una cerveza. Pues dos cervezas. ¿Alguna cosita para picar? No, gracias. Gracias. ¿Y entonces por qué está ahí? Yo qué sé. ¿No has quedado con él? Te he dicho que no mil veces. ¿Me lo juras? Yo no juro nunca. ¿Por qué? Porque no me gusta jurar. Si te lo quieres creer, bien, y si no, nada. Mira, Rica, yo ya no me creo nada, ¿sabes? A mí no me jodas, porque si la primera vez que te llama tú le dices que no, no te vuelvo a llamar más. Y lo del grupo igual, vale, nosotros somos una mierda, pero yo conozco gente que puede tocar allí y no tiene que ir fiel de amarilla para nada. Y encima el cochecito blanco. ¿No te parece mucha casualidad esto? David, déjate de obsesiones que te estás volviendo loco. Mira, me estaría volviendo loco, pero gilipollas no, ¿eh? Y lo estoy pasando muy mal porque te quiero mucho, cosa que a mí no me importa jurar, y sin embargo a ti sí. Te he dicho mil veces que no me gusta jurar. ¿Ahora? No, siempre. No, siempre no, ahora. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Mira, yo no puedo estar así, ¿sabes? Quiero saber qué pinta en tu vida. Me resulta humillante estar con una persona que sé que no me quiere. Prefiero irme y olvidarte y ya está, y fuera. Te voy a pasar muy mal, pero bueno. Pero David, si sabes que te quiero. Bueno, pues entonces vete allí y mándala a tomar por el culo. ¿O prefieres que vaya yo? Pues yo no voy porque no soy ninguna grosera y no quiero que tú montes un numerito de circo. Bueno, vale, déjalo. Pero David... Toma, que te aproveche la cervecita, ¿eh? Hasta luego. Pero por favor, David. Que me deje ya. Te vas a acordar. Venga, huevón, nos quedan 20 minutos. Y vamos a empezar así desde el primer día. ¿Cómo mola este local, tío? Venga, coge el bajo, que lo tienes ahí. Tenía una bronquita con la niña. Joder. Tenía que cortar con ella y todo. ¿Has cortado? Sí. Yo me alegro, porque es una imbécil. Tenías que haberlo hecho hace bastante tiempo. Hay mil tías mejor que ella. Ha venido el Ricky a buscarla al colegio. Mejor, así ligar más, sino que te endulce la vida al mono. Venga, ponte ahí, hombre. Bueno, venga. ¿Qué hacemos? ¿Por cuál empezamos? Con esa que has hecho de tu novia, como siempre, la lluvia. Joder, ya empezamos con las cancioncitas autobiográficas. Bueno, venga. Empieza tú, Dani. ¿Y qué te he hecho yo? ¿Por qué eres así? Después de todo, ¿qué hice por ti? Como una sombra, has aprendido a vivir. Si te huyo, me quieres. Si te quiero, te alejo.
alejas de mí. Y mi corazón se ha roto en mí. Chicos del cielo, recuerdos de ti. Pero tú, mi amor, ni te acuerdas de mí. Si te odio, me ignoras. Si te quiero, te ríes de mí. Quiero que quedamos como amigos. Solo quiero mi vida quedarme contigo y pasar a buscarte hoy por la tarde después de la lluvia. Después de la lluvia. Si no empezamos a joder como siempre, ¿eh? Ahora hacemos una prueba, ¿vale? Date cuenta. Observa. Es de pena el tío. Les dicto las preguntas. Saque los papeles. Mira, mira, ¿por dónde va el amigo Félix? ¿Qué Félix? Pues qué Félix va a ser, ¿que no ve la tele o qué? El hombre y la tierra ese. Félix, el amigo de los animales. ¿Cómo lo han puesto los gatitos? Se joda, es un moña. Y además que al tío le han mandado copiar 200 veces, no se deben traer animales domésticos a clase. Pobre hombre. ¿Nos tomamos otra cerveza o nos vamos a ensayar? No, vámonos ya, que tardamos una hora en colocar los instrumentos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Oye, Dani, por cierto, el amigo tuyo de SPP es que es un desastre, macho. Es que no tiene ni puta idea de tocar la guitarra, ¿eh? Es verdad. Yo toco mal la batería, lo reconozco. Pero es que a él, macho, es imposible seguirle. Mucho pelito de punta de colores, las chapitas, los clavitos. Tiene que ir bien, pero es más bruto que un saco martillos. Pues yo qué quieres que te diga, es el único que conozco. Hasta que no aparezca uno mejor, pues ya. Sí. Coño, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. ¡Le Pepe! ¡Hola! Malas noticias. Aquí traigo al mono, que en paz descanse. Ha palmao. No jodas. Pobrecillo. Por lo mono que era. Sí, se me ha envenenado con el tinte del pelo. Y no sé si tirarlo al Manzanares o llevármelo al Valle de los Caídos, macho. No te preocupes. No pasa nada, Pepe. Ni Manzanares, ni Valle de los Caídos, ni nada. Lo vamos a mandar directamente al departamento de nuestro amigo Félix. Coge unas flores del parque, David. ¿Tú tienes un boli y un papel? Ya verás. ¿Qué ponemos? Pon, los residuos no te olvidan. Vale. Oye, Pepe, ¿tú eres capaz de abrir el coche? Buah, solo abro yo con la punta del pito. ¿Es para lo único que te sirve? No hay momento de bromitas, ¿eh? Oye, Pepe, de verdad que lo siento, ¿eh?
Hola. David, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres? Digo a solas. Mis amigos son de confianza. Te he dicho que a solas, si puede ser, ¿sí o no? Bueno. La cagaste, Burlancaster. Guárdame esto. ¿Qué orejas? Que Dios te coja confesado, macho. Vale. Bueno, ¿qué quieres? Es decirte una cosa muy importante. ¿Qué? Que te quiero. Qué alegría tan grande, ¿no? Tómatelo como quieras. No sé si te lo tenía que haber dicho porque luego te cachondearas de mí. Pero te he echado mucho de menos estos días. ¿Sí? ¿Sola o acompañada? Eso no tiene ninguna gracia. Te he llamado muchas veces por teléfono y no te has querido poner. Estaría dando a luz o no sé. Vámonos ya de aquí y vamos a... ¿Me puedes perdonar? ¿Podemos empezar de nuevo? Según en qué condiciones. No seas así, David. No seas así tú que has empezado. ¿Pero empezar qué? No he hecho nada con Ricky, David, te lo juro. ¿Ahora no te importa jurar? No, es que no te quiero perder. Mira, lo primero que tienes que hacer es no verle más. Y por supuesto de la fiesta pasar completamente. De acuerdo, mira si ahora con mis padres. ¿De verdad que no vas a ir? De verdad, pero dime que me quieres. Quiero un huevo, idiota. Mira. ¡Hombre! ¡18 en los ojos! Fíjate, nena. Estos son los de la monada de coche. No me digas. Porque vosotros sois los residuos, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Mucha honra. ¿Qué pasa? Que vas a ir con el mono. Venga, ten cuidado conmigo, es más peligroso que una piraña en un bidet. Tú eres una mierda. Voy a... ¡Toma, patoche! ¡Campeón Ricky, cuarto! ¡Anda! ¡Que sois más flojos que el pedo de un marica! Porque me ha pillado de sorpresa, que si no lo mato. Gira, gira. Vamos, quédate tú solo. Vamos, David, ven para acá, que vamos a hacer manopla. Vamos, izquierda, izquierda, tápate. Izquierda, gira, gira. Izquierda, izquierda, vamos. Le coges a un tío esa mano y le mandas al suelo. ¿Es el tío más grande que yo? Coño, molesta, porque aquí con la izquierda le metes la derecha. Vamos, gira, izquierda, gira, David. Vamos, izquierda, gira, David, gira, izquierda, izquierda, tápate, tápate. Joder, David, ¿cómo te las tragas, tío? Si es que no te fijas. Oye, por cierto, malas noticias. Acabo de ver a Patty saliendo con el Ricky y unas pedorras de una fiestecita. Eso es mentira, se me ha dicho que se iba a la sierra con sus padres. Sí, esa es la versión oficial, pero la versión para el extranjero es la que han visto estos ojitos que se va a comer la tierra. Vamos, dejaros de cháchara y al trabajo. Vamos, David, izquierda. Izquierda, izquierda, tápate. Fíjate, finta, finta. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda, gira, tápate. Deja de pensar ya en las niñas esas y gira, finta. ¿A quién vas a creer, a Javi o a mí? ¿Y para qué me iba a decir Javi eso si no fuera verdad? Porque es un imbécil y un macarra. Lo único que quiere es separarnos. Eso lo sé yo desde el principio. Ahora que las simpatías son mutuas, no pienso volver a digerir la palabra. Yo no sé por qué la escogí esa manía, si es muy buena persona. Y yo no sé por qué la escogí de ese amor, que parecéis mariquitas. Yo te he dicho que he estado en la sierra y he estado en la sierra. Y me tienes que creer a mí por encima de todo. Si bueno, me quieres, vale. Claro. Te creo. Venga, vámonos. Y por favor, no hagas caso de las tonterías de Javi. Desde que vas con él has cambiado totalmente. ¿Que ya he cambiado en qué? En todo. Vas siempre hecho una mierda, con esos pantalones y los zapatos de Frankenstein. Los pantalones molan así, niña. Y el zapato de Frankenstein, nada, que nos han traído de Londres y me han costado 7.000 pelas. A ver si te entero ya, ¿eh? Oye, Javi, eres un cabrón. A mí no me gasté más bromitas de esas, ¿eh? ¿Yo qué bromitas te he gastado? Joder. Me has dicho que has visto a Patty con Ricky a salir de la fiesta y es mentira. Se ha ido a la sierra con sus padres. Y tú vas y te lo crees, ¿no?
Me lo juro y perjuro mil veces. Pero tío, que esa niña engaña hasta a su padre, de verdad. Mira, Javi, te estás pasando con las tonterías ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? No te voy a pegar, pero a mí no me hables más en tu vida, ya lo sabes. Pues entonces cállate. Venga, dejaros ya de peleitas. Oye, ¿le rompo las cuerdas a Pepe? A ver si se le baja ya la moral y se larga del grupo, que cada día toca peor. Hola, niños. Aquí os traigo el celedón que os va a hacer los agujeros en las orejas. Y además os trae chapas a mitad de precio con el rastro. Anda, déjame en paz ya de tanta chapita y tanto rollo, hombre. Cuéntales un chiste de política, por lo menos. Era una vez un ministro que decía, yo me como la política con patata y arroz. Dile lo que tienes barato, Celedón. Y si quieres chupas y botas, yo tengo un amigo en Torrejón. Pero te tienes que dar prisa, porque si no, los del PSOE van a desmantelar las bases, monstruo. Que no, que yo no me hago agujeros en las orejas ni me disfrazo. Bastantes problemas tengo en casa ya con mis padres. Tampoco, tío, porque es verdad. Además, está más pasado que la leche. De verdad, Pepe. No, pero colega. ¿Qué ha pasado? Si es el último grito, macho. Si es que no lo entiendes, tío. Tú haces buenas canciones. Que tiene razón, Pepe. Ni nada. Además, te lo voy a regalar todo para que no te vayas de vacío. Ya habló la voz de la razón. Yo estoy de acuerdo con David. Se puede hacer buena música sin tener que disfrazarse. Vale, vale. ¿Y tú, Javi, con quién estás? Yo estoy hasta las narices también de estar todo el día cambiándome y poniéndome chapitas y cadenitas. No se puede estar todo el día así. Pues yo, después de tantos años dando mi sangre, mi sudor y mis lágrimas por el punk, no voy a meter en un grupo pijo. Así que cojo mi guitarra y me voy con una guarra. ¿Pero quién ha sido el mamón que se ha cargado las cuerdas? No sé, habrán sido los desaparecidos que han ensayado antes. Pues me voy a cagar en todos sus muertos, porque es la tercera vez que me lo hacen ya. ¡Tiene razón, Fraga! Vámonos, anda, Celedón, vámonos. Vámonos, Fraga. Nos den por el culo a todos. Adiós. Bueno, vamos a hacer nosotros la de mi coche, ¿vale? Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. José. David, vamos, date prisa y vístete. Vamos, Dani. ¿Qué, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, Javi, tío, quiero que me perdones. Tenías tu razón, es una pedorra la tía esta. Quiero que seamos amigos como antes. No te preocupes, David. El amor es ciego, pero los vecinos no. Anda, ponte los guantes que te voy a meter una paliza de amigo que te voy a dejar baldao. Oye, Javi, por cierto, me ha dicho mi tío Guillermo que si queremos hacer un playback en un programa de televisión que van a hacer los niños de Rocío Dúrcal. ¿Pero dan pelas o...? Dan 5.000 pelillas, pero nos hacen promoción por lo menos. Yo por 5.000 pelillas me pongo en bolas en el interview. Bueno, venga, luego hablamos, ¿vale? Vamos a darnos una palicilla. Ahora voy. Oye, ¿tú has venido a actuar también? ¿Qué va? Vengo a hacer un playback con los hijos de Rocío Dúrcal. Una canción que se llama Sopa de Avecren o Caldo de Ave o algo parecido. ¿Ah, sí? ¿Nosotros también? A mí me han dicho que hacía falta un guitarrista y ahora mismo me apunto a un bombardeo. ¿Pero tú eres músico profesional? No tanto como eso. Antes sí, teníamos un grupo, pero lo dejamos por falta de pago. Mi hermano sí, mi hermano toca el bajo con tequila. Coño, pues tú tocarás de puta madre, ¿no? Me defiendo, tío. Me sé juegos prohibidos y algunas cosas más. Mira, mira. Toca que te cagas, ¿eh? Podríamos ficharlo, joder. Oye, nosotros estamos montando un grupo y nos haría falta un tío que tocara la guitarra. Si te quiere venir con nosotros... Por mí vale. Lo que pasa es que tendríamos que compaginarlo, porque yo ahora mismo estoy más tieso que la pisión novio, ¿sabes? Y estoy todo el día trabajando en un pub. ¿Y qué es lo que haces allí? Joder, yo hago de todo. Trabajo de jockey, de camarero de puta, de botella de JB, de cubito de hielo... ¿Qué? ¿Lo tenéis listo ya? Venga, venga, pues daos prisa que ya vienen para acá los niños, venga. Oye, tío Guillermo, ¿tú que tienes mano aquí? ¿Qué pasa? ¿Tú nos podrías meter en el tocata o algo? Uf, mira, para eso me tenéis que traer un disco vuestro o una maqueta. Y lo intentaré. Oye, muchachos, a maquillaje y a grabar. Aquí están Antonio y Carmen. Dentro los niños. Pincha la 1 y beta general. Abre Zoom. Beberlo sin miedo porque no cuesta dinero. La brisa besa tus pies. Señor obispo, despierte que es muy tarde. Oye, por favor, ¿me pagáis que vamos a cerrar? Tío, que son las 5 de la mañana, ¿eh? Y tenemos que grabar la maqueta. Bueno, chao. Hasta mañana. ¿Y hasta que no se vaya este tío no podemos empezar? Hasta que no se quede esto vacío, nada, Dani. ¿Que no? Esto lo arreglo yo rápidamente, vamos. Plasta de gordo. Bueno, Rafa, ya se ha ido. Venga, ¿empezamos o qué? Sí, cuando queráis. Oye, Fernando, venid un momento. Hacernos un favor. Cuando acabemos de grabar, aplaudís todos mucho para que parezca que hay mucha gente, ¿vale? Y dale al botón. Venga. Pobre gordito, Yeah.
Tres o nueve. Bueno. Gira, gira. Hola. 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 Hola, machos, vamos a tener que ir sobre el grupo. La cosa está más negra que el sobaco un mono. Ni Nariola, ni Wea, ni Virgin nos han hecho caso. A ver qué hacemos. Tío, pues nos pegamos un tiro, porque lo de Tocata han dicho que nuestra maqueta es impresentable. Yo lo que puedo hacer es hablar con mi hermano para que nos meta el martes un concierto en la Universal, que tocan cuatro grupos, pero de teloneros, claro. ¿Pero qué dices? Si toca el Fiebre Amarilla ese. ¿Y qué? Mucho mejor. Así le hacemos una putada. ¡Mierda! Pasa ya de ella, tío. Venga, tranquilo, vamos al camerino, que ahora es cuando se la vamos a armar. Puedo comprender cómo le empuje. Yo no quise hacerlo, sé que no me crees. Vamos. Oye, ¿dónde está la camiseta de Fiebre Amarilla? Ahí, ahí está. ¿Por qué? Busca la de Ricky. Carlos. Uy, dámelos por los pica pica. Javi, que te conozco, Javi. Toma. Tú vigila la puerta. ¡Corre! Joder, siempre me tiene que tocar a mí. Venga. Oye, ¿esos polvos qué son? Polvos pica pica. Coño, un misil. ¿Esto qué, Javi? Parece un cohete de la NASA. ¿Qué vas a hacer? Está colgado. Que no acaba ayer, que se va a pasar el sol. Solo tuve un sueño, una mágica. Venga, leche, que nos vamos. Venga, Javi, deja eso ya. Date prisa. Corre. La que vamos a armar. Bueno, esta canción se la quiero dedicar al novio de una niña muy morena y muy garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa. Para ti, pijín, mi amor. ¿Cómo suba de nuevo? ¡Quédate tomar mierda! Estoy llorando en mi habitación. No se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. No se besa, lo paso a matar. Voy a we'll be right back.
hinchando las pelotas. Un día de estos lo machaco. A ver, ¿dónde está mi camiseta? Se van a acordar estos litres. Venga, tío. Vamos. Venga, va. Fuerte, ellos son Ricky Lacoste y la Fierra Amarilla. Y que le den por el culo a Cachilla. Te voy a matar. Sí, Rico. Tolai. Venga,
cuenta. ¡Vaya, David, levántate, coño! ¡Cuenta! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Soy ¡venga, el campeón! David! ¡Venga! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Venga, David! ¡Me cago en tu padre! ¡Levanta, cabrón! ¡Cuenta bien, coño! ¡Cinco! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡No quieres bastante! ¡Venga, David! ¡Levanta! ¡Uno! ¡Bien! ¡Por tu padre! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Por tu padre, la madre que te parió! ¡Tres! ¡Ven aquí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Que estoy lidiando! ¡Que cinco! Y tened cuidado, muchachos. No os metáis en otro lío, que a la próxima vais a Carabanchel. Vale, vale. Venga, a circular. Vosotros sois los residuos, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa? Nada, hombre, tranquilo. Soy Paco Martín. Estoy montando una casa discográfica y quería saber quién nos lleva. Nadie. Pero bueno, además, ¿eso para qué es? Además, nosotros solamente nos dedicamos al boxeo. ¿Has visto? Yo estoy hablando en serio. Me dedico profesionalmente a esto y creo que tenéis posibilidades. ¿Os gustaría grabar un disco? Eso ya de cachondeo. Nadie nos hace caso y ya pasamos de todo, ¿sabes? Además, a nosotros lo que nos gusta es divertirnos. Sí, pero mira cómo nos divertimos. No, no es eso. Mira, yo os aseguro que si vosotros ensayáis durante un tiempo y trabajáis, en menos de un año os coloco a la cabeza de los grupos españoles. Pero es que estamos en mitad de curso y no podemos ahora. Esto no es para mañana. Podemos hablar cuando terminéis los exámenes. Oye, mira, espera un momento. Yo tengo un problema. Trabajo un puff. Hago de camarero, de puta, de electricista, de DJ, de todo, y no tengo tiempo. Todo eso tiene arreglo si os vais a dedicar a la música. Yo me voy a gastar una pasta en promocionaros y no me podéis dejar en la estacada. Además, yo tengo una familia y tampoco soy ningún Khashoggi. Ah, pues por mí de acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Yo ratifico la propuesta del diputado este. Yo si todos estáis de acuerdo, por mí bien. A mí me dan la nariz, que vamos a tener suerte. Y a mí me dan las cejas. A ti ya te voy a dar a otro sitio. Hay una cosa en la que no estamos de acuerdo, el nombre. Eso de los residuos huele como a muerto. Hay que buscarle un nombre mucho más comercial. Como Paco Martín, a mí eso me suena inglés, ¿no? Tiene gracia. Mira, os voy a dar una tarjeta. Me llamáis y nos vemos después de los exámenes, si os parece bien. Vale. Muy bien. Encantado. Ok, ok. Perdón por la verruga. Chao. A ver, baja un poco la rebe. A ver, sube un poco los platos. Ya está. Creo que sí. Vale. No soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo.
creen que soy drogadito porque llevo unos zapatos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy chico tímido. Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido. Me despisto fácilmente. Que las niñas se acerquen a mí. Hola, David. Hombre, ¿qué hay? Enhorabuena. Gracias. De verdad que me alegro por tu éxito. ¿Has venido tú sola o con Bicho? No, he venido yo sola. Además, hemos roto y ya no tengo nada que ver con él. ¿Podemos hablar un momento? Sí, espera, toma. Un momento, toma. ¿Qué pasa? ¿Que ahora me toca jugar el segundo tiempo? Yo no te pido nada, David. Solo he venido a felicitarte y a decirte que quiero que seamos amigos. ¿Pero amigos para todo? Para todo lo que tú quieras. Es que quiero bastante, ¿sabes? ¿No decías que yo era la más guapa del mundo y que te acostabas conmigo lo que quisieras? Hombre, si te pones así... Por favor, un momentito, ahora mismo vuelvo. Por favor, es un segundo solo. Oye... Perdona, ¿por qué no dejas a mi amigo en paz de una vez? Oye, tío, Javi, de verdad. ¿A ti qué coño te importa lo que yo haga con mi vida? Dale. ¿Pero no te das cuenta de estar tomando el pelo la pedorra esta toda tu vida o qué? Pero no insultes que te mato, hijo puta. Por fin Javi no se va. Ha dicho Paco Martín que es mejor que estemos todos juntos. Ahora que yo desde luego paso de él ya totalmente, vamos. Sí, ya te lo dije yo. Se no hay de más que a chupar. No vale ni un pimiento. Si no llegase por ti, no toca ninguna parte. El single está ya entre las 40 principales y yo creo que este disco va a ser un pelotazo. Pues no será por los otros, que no tienen ni idea. Ve, tocan bien. El mérito de todos, ¿no? Yo te digo que si tú cantaras solo, tendrías el mismo éxito y ganarías bastante más dinero. ¿Pero para qué quiero yo el dinero? Yo lo que quiero es pasármelo bien y ya está. Pues el dinero es importante. Debías pensar un poco más en tu futuro. Algún día tendremos que casarnos, ¿no? Joder, pero entonces tendré más pasta que Julio Iglesias y Frank Sinatra si tengo más de 40 galas para este verano. O sea, ¿que no te voy a ver apenas? ¿Qué lo voy a hacer? Tendré que cumplir con mis contratos. Será más bueno que San Luis Gonzaga. Este era el santo que no ligaba nunca, ¿no? Hombre, casi nunca. Eres un guarro. Anda, da un beso, tonta. Si no quiero que sigas mintiendo, no me puedes engañar. Es que me pone los cuernos, pero el batería de siniestro total. Dejas que no me entero, que me chupo el dedo, pero yo te voy a saber con él. Te vas a enterar, que estás imbécil del sombrero. Han dicho que estás con él, pues cazadora de cuero, su látigo y su revólver, que bien. We'll be right back.
puedo decir otra cosa. Ya me tienes hasta la banana. Te he visto 14 veces la película. Me estás torturando con la música. Voy a arrastrar a cambiar los cromos de tu colección. ¿Sí, Pati? ¿David? Hola, escucha, soy Pedro Rivera, el director de la Continental Recording, y me gustaría hablar un momento contigo sobre un asunto. Bueno, es que no sé ni cómo ni cuándo, porque he quedado con estos para comer en el puerto, luego vamos a probar sonido y ya desde allí nos vamos directamente para Madrid. Pero si es un momento, David, solamente un momentito. Pero es que no sé lo que van a hacer estos tíos. Es que a mí me interesaba hablar solamente contigo. Pero bueno, ¿para qué es eso? Pues verás, se trata de un asunto de trabajo. Se me ocurre una idea. Os invito a comer a todos en el yate de la compañía y allá hablamos. ¿Y dónde está el yate? Es muy fácil. Bueno, mira, sobre las 12 podemos quedar en el muelle número 2. Allí está anclado el yate. Se llama Smuggler's. Bueno, vale, pues como en media hora o así, nos vemos. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Creo que puede ser un gran negocio. Don Pedro, sí. Los cubatas de los chicos. Tú a lo tuyo, yo lo llevo. ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Hey, ritmo! ¿Querés un cubata, David? ¿Cómo andás? Hola, gracias. Pensá, pibe, que lo que te ofrezco es la gran oportunidad de tu vida. No debes dejarla escapar. Solo pasa una vez. Pero es que, mira, yo tampoco puedo hacer una putada a mis amigos, ¿entiendes? Si es que además no podemos. Tenemos un contrato firmado con Twins. Pero vos estás hablando de unos aficionados. Yo te propongo algo mucho más gordo. Promocionarte, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Y lo entiendo, pero es que yo... Y cuando finalice el contrato, vos solo. A mí no me interesa el grupo. Vale, vale, pues... Si querés podemos concretar más en Madrid. Quedaremos en Madrid y allá hablaremos. Bueno, pues yo ya me lo pienso y ya hablaremos. De acuerdo, David. Todo terminó.
Tengo cuatro tías preparadas ahí abajo que nos quieren conocer íntimamente, macho. Venga. Nos van a hacer un test del ombligo para abajo. Pero yo no voy, ¿Pero por qué, hombre? Porque no, tío, paso. Pero si Patina se va a enterar, además, nos la llevamos a la playa esta noche y nos ponemos como Steve Wonder. I just called to say I love you. I just called to say... Oiga, ¿me puede cruzar la calle, por favor? Ni no comprendo. Ni falta que te hace. Pero tío, vente, hombre. Si no es que se entere o no se entere, es que me parece una putada. A mí me jodería que me hicieran lo mismo a mí. Pero los hombres son muy distintos, y ya sabes, ojos que no ven, gabardina que desaparece. ¿Y qué más da un cuerno más que un cuerno menos? Si es que no es eso, si es que además me encuentro incómodo con una tía de la que no estoy enamorado. Pero tú le tapas la cara y te crees que es Boderick. Pero tío, pero tú con las dos, déjame a mí ya tranquilo, leche. Yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras, yo soy bueno. Tú lo que eres es un gilipollas. Me ducho, voy a por ti. ¿Pati? ¿Pati, eres tú? Sí, hola. ¿Qué, gorda? ¿Cómo estás? Fatal. ¿Fatal por qué? Porque estoy aquí encerrada, como siempre. ¿Pero tú qué te crees, que yo me lo paso bien? Todo el día la furgoneta, luego la prueba de sonido, luego la gala. Mañana nos vamos a Cuenca, Tarragona. Pues es que estamos todo el verano así. Sí, después del concierto las copitas con las fans de turno. No digas tonterías, hombre. Después de la gala me voy al hotel a dormir porque estoy reventado. Me puedes llamar cuando quieras para comprobarlo. Bueno, ¿cuándo vienes a Madrid? Pues mira, mañana salimos para Cuenca, luego a Palencia y el lunes volvemos a Madrid. Espera un momento, que me parece que ha llegado mi padre. Oye, David, te voy a tener que dejar porque nos vamos a cenar todos fuera con mi padre. Mañana te llamo a la misma hora. Un beso, chao. Vale, un beso. Yeah.
moreno, estoy quemado y los mosquitos me han destrozado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no vamos para Palencia? No. Nos vamos derechos a Madrid. Pero vamos a perder un montón de pasta, por lo menos dos galas. Pero tío, yo creo que recoger el disco de oro es más importante que perder dos galas. Hay que pensar. Además, lo de la entrega del disco de oro es mucho más rentable, porque la fiesta se va todo Dios. Radio, prensa, televisión. ¿Ah, sí? ¿Pero cuándo llegaremos a Madrid? Aproximadamente, a la hora de cenar o por ahí. Oye, ¿me puedes acercar un momentillo a casa de Patty? Y a nosotros a la casa de Putis. Después de aquella locura sexual, nos entró hambre. Yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras. Yo soy bueno. Vale. Adiós. Adiós, chalao. Que te dosifiquen. Vale. Hasta luego. David, cuenta cómo empezó todo eso de los hombres G. Pues empezó de cachondeo. Nos reunimos cuatro amigos y tocábamos por divertirnos. Luego tuvimos suerte y eso es todo. ¿Pero a qué crees tú que se debe vuestro éxito? Bueno, yo creo que es porque somos muy normalitos. Hacemos una música muy sencilla y la gente se lo pasa bien con nosotros. Sobre todo las niñas. Hola, David. Porque veo que tienes cantidad de admiradoras. Sí, yo las llamo las chicas cocodrilo. ¿Oh? Las hemos hecho una canción y todo. ¿Y no tienes novia? Tengo miles de novias. Vale, dejamos a David en buena compañía y vamos a buscar a otro hombre G. A ver a quién vemos por aquí, a ver. Aquí está Rafa, el guitarrista del grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Vas a sitio en raro que tienes que llevar pajarita de mil pelas? No, ni mucho menos, es que me han subido el sueldo. ¿Y tienes que llevar el dinero en el cuello? Sí, señora. ¿Una forma original de vestir? Porque has dicho que tienes miles de novias. Porque es verdad. ¿Sí? ¿Entonces yo qué soy? ¿Tú? Tú eres una zorra y una pedorra, y por mí te puedes ir ya por ahí, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Que te mueras ya, tía. ¿Vale? Imbécil. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a entregar el disco de oro a los hombres G. Para eso los llamamos que suban al escenario a Javi, Rafa, David y Dani. ¡Un aplauso para ellos! Escucha, David, ¿te acordás de la propuesta que te hice en Ibiza? Sí, pero no me interesa. Lo siento, enhorabuena. Vale, gracias. Adiós, pibe. Vale, el pibe.
Bueno, esta canción os la quiero dedicar a todas vosotras que sois mis novias, las chicas cocodrilo. Quiero ver, no te quiero, prefiero quedarme.